Aquí, como estáis viendo, aquí en esta esquinita hay dos zonas para vaciar y llenar. Vamos a hacer la maniobra y vamos a hacer los deberes. Bueno, vámonos del área. A ver si abre o tengo que darle al botoncito, porque he visto que muchos han tenido que llamar ahí al... ¿Al número ese? No, al número, hay un botoncito para ¿sí? que te abra. Sí. Ah, vale. Ah, mira. Pues mira, nosotros la primera. Somos buenos pagadores. ¿No, bebé? Sí. Creo que hay que tirar a la derecha y hacer la rotonda. Vamos a ponernos el cinturón. Están llegando más. Pero ahí hay un parking. Calle Trinitarios. Hay mucho que se pone. Bueno, ahí mucho más bien. Esa gente se va a meter ahí. Porque a lo mejor van hasta un rato, ¿me entiendes? Dentro de 50 metros, en la rotonda, toma la primera salida. Y no le merece pagar. Sí. Sal de la rotonda. Nuestro próximo destino es Roncesvalles. Donde vamos a comenzar el Camino de Santiago que queremos hacer. El problema, ¿cuál es? He estado mirando y está dando agua para toda la semana. No veo. ¿Allí? Sí. Ya no la van a hacer. En Roncesvalles toda la semana está dando agua. Y además bastante. No sé si vamos a poder salir y dar una vueltecita con la bici, por allí por los alrededores, mirando y controlando un poquito el tiempo, si hay unas horas de tregua que podamos. No, y si no, pues nos vamos a otro sitio, nos vamos a otro sitio y salimos de otro sitio. No, tenemos que salir allí en Roncesvalles. ¿Sí o sí? Sí o sí, claro, hay que hacerse la foto allí, a la salida del camino. Que no se puede salir desde la izquierda hacia avenida. Se puede salir desde otra parte, ¿no? Sí, claro que sí. Pero lo bonito es salir desde allí, cariño. Bueno, bueno, atrapados aquí en el Mercadona. Una pasada, esto no afloja, ¿eh? Ya llevamos aquí un buen rato, yo y Relámpago. ¡Ay! Para poder llegar a la autocaravana, había que pensar un poco. Bueno, ya hemos acabado de hacer la compra. Y ahora sí nos vamos para Roncesvalles. Ahora sí.
bastante. Bien, ¿eh? Carretera como son.
parking. Ya estamos aquí en el parking de Roncesvalles. Ahora vamos a ir y vamos a investigar dónde podemos sacar la Compostela. Ahí entre las, ahí hay una iglesia, creo. Vamos a preguntar por ahí. A ver. Bueno, chicos, ya hemos cogido las dos credenciales aquí en este edificio, en esa puertecita. Ahí tenéis, ahí podéis pedirlas. 7 euritos me han costado las dos credenciales. Aquí está la iglesia, que están dando misa. Ahora vamos a entrar un poco. Y aquí es donde tomamos la cena del peregrino, ¿te acuerdas aquel año? Sí. Casa Sabina. Casa Sabina. Ahí es donde da la misa. Sí. Qué noche se ha quedado, ¿eh? Bueno, ya hemos cenado. Yo hago 40 veces, ¿no? Ya hemos cenado aquí, en Casa Sabina, la cena del peregrino. Es mejor, la posada mejor que este. Bueno, siempre venimos ahí. Y de pescado, pues, también ha sido una cena. No voy a ver ahí, en una caseta, no me voy. La gente duerme. No va con el frío que tiene que hacer.
¿No da la sensación de estar la autocaravana esté muy desequilibrada, verdad? Cuando estás dentro, pero desde aquí la visión. Desde aquí se ve la visión que cae para allá. No sé si ponerla abajo, como están los demás. ¿La cambio o qué? ¿Eh? Ahí al lado de la grilla hay un hueco. Es que no está. No está. Ahora que vamos para allá, no está. Las patas estabilizadoras, exacto. A ver, ahí lo hubiéramos metido ahí y allí, y hasta así. Ya está.